They say, oh my God, I see the way you shine. Take my hand, my dear, place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dead just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. Hace concretamente 10 años abría sus puertas en esta misma ubicación, en las cocheras del Gallego, un nuevo negocio en Castiblanco, la clínica dental Raúl Nogales do Cabo. Una clínica que en esta década ha ampliado sus servicios y por las que han pasado una cartera de clientes de 2.390 personas. Conocemos en este reportaje cómo han sido estos 10 años para esta clínica dental ubicada en Castiblanco. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. You just beg to see me dead just one more time. Ooh, I see you every time. Como hemos comentado, 2.390 personas han pasado en estos 10 años por esta clínica. Nos atiende para hablarnos de cómo surgió la idea de crear la clínica Raúl Nogales do Cabo aquí en Castiblanco. Pues hablamos con él, con Raúl. Hola Raúl, felicidades, 10 años. Muchísimas gracias. En unos tiempos de crisis en los que te pillaron la crisis, abriste concretamente en el año 2010, en el apogeo concretamente de esta crisis económica. Y bueno, para empezar, ¿cómo han sido estos 10 años en los que ha sido como una montaña rusa, no, Raúl? La verdad es que no puedo estar más contento porque efectivamente abrimos en todo el pico de la crisis. Yo llevaba ya 3 años con mi otra clínica y nos aventuramos a abrir aquí en Castiblanco. Y la verdad es que, bueno, poquito a poco al principio, como supongo que en toda empresa, y la verdad es que año a año mejor. Y este año que hacemos 10 años, encantados de celebrarlo. Echamos la vista atrás, hace 10 años, era un poco más joven. Bueno, ¿por qué en Castiblanco? ¿Cuál es ese vínculo que hay con el pueblo? Bueno, mi madre es de aquí, mi abuelo prácticamente ha vivido aquí toda la vida también, y yo me he criado aquí desde que nací prácticamente. Yo le tengo un cariño enorme. Y dio la casualidad que se quedaba aquí precisamente un local vacío y aproveché la oportunidad. Tenía ganas desde el principio, pero no se me había dado la oportunidad. Y cuando vi esto vacío, digo, ya, vaya. Y nada, pero vamos, vínculo familiar, tíos, primos y muchísimos amigos. 3 años antes, en el año 2007, abrías otra clínica en Santiponce. ¿Por qué un joven de tus características, solo además, ¿no? Porque no estás con ningún socio, decide ampliar negocio? Bueno, yo acabé la carrera en 2003, me llevé 4 años por cuenta ajena en bastantes clínicas y cuando me vi ya bastante suelto, ya tenía una inquietud. Siempre tenía una inquietud de formar mi propio negocio y bueno, me fui a Santiponce porque es el pueblo de mi mujer. También conocemos familiares, muchos amigos y la verdad es que también igual, empezando poquito a poco, me fue la verdad es que bastante bien y ahí pues la confianza de los 3 años que me dieron pues para abrir esta segunda clínica, y más contento imposible. Raúl, más de 2.000 personas las que han pasado por aquí, por estas instalaciones. ¿Qué es lo que tiene tu clínica? Bueno, pues la verdad es que desde el primer momento aportamos muchísima tecnología pionera, hicimos un desembolso económico importante, ¿vale? Profesionalidad, amabilidad importante en este sector, la gente viene con miedo, pues intentamos pues relajarlos, y bueno, la verdad es que estamos a la vanguardia también en todo tipo de tratamiento, formación continuada desde el primer día y seguimos formándonos anualmente, o sea que yo creo que la gente está contenta y nosotros más todavía. Yo creo que aquí en Castiblanco todo el mundo os conoce, pero quiero precisamente el hecho de que estemos aquí es que nos presentes tu clínica, nos enseñes estas instalaciones y los servicios que ofrecéis para que, bueno, aquellos vecinos que aún no te conocen pierdan el miedo y se acerquen hasta aquí. Perfecto. Pues nada, eso. Estamos en las cocheras del Gallego, calle San Roque, ¿vale? Llevamos 10 años abiertos y, bueno, realmente es una clínica abierta a toda clase de personas, desde los niños pequeñitos que atendemos hasta nuestros mayores. Ortodoncia, ahora incluso llevamos ya un año con la ortodoncia invisible,
Y bueno, todo tipo de cirugía oral, implantología, prótesis conservadora, hacemos de todo, ya te digo. Y nada, invitados estáis a que os paséis a conocernos. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh. Loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh. Loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. The more I drink, the more I think about you. No, I can't take it. El siguiente espacio tan importante en una clínica es donde esperan los pacientes, los clientes, y qué importante es que ante todo prime la tranquilidad. Para ello veo que juega un importante lugar los colores, todo blanco, que mantienen esa serenidad, ¿no? Efectivamente, sí. Yo creo que la zona, la gente le tiene miedo al sillón, pero yo creo que más miedo le tiene a la espera de llegada al sillón. O sea, el paciente cuando llega y prácticamente entra, relajado. El problema es el tiempo de espera en la sala. Entonces, aparte de intentar que no sea mucho por nuestra parte, pues lo que buscábamos era un poquito eso, un poquito de tranquilidad en cuanto a la luminaria, una luz indirecta, cuadros tenues, unos colores tenues también. Parece tonterías, pero oye, lo tenemos muy estudiado y relaja al paciente. ¿Y lo musical? Y lo musical en toda la clínica también. Música relajada casi siempre, ¿eh? Pero todos los detalles son pocos para que el paciente se sienta cómodo. Raúl, ¿por qué hay tanto miedo en venir al dentista? Pues sinceramente no lo entiendo, porque yo también soy paciente y nunca he tenido problemas, pero sí que es verdad que yo creo que el no saber lo que te están haciendo, porque tú no estás viendo lo que estás haciendo, tienes la boca abierta, ostras, eso es problemático. Los sonidos, los olores al dentista también me lo refieren, ¿vale? Poco a poco, bueno, estamos invirtiendo también en una instrumentación que no sea ruidosa. Parece mentira, pero la gente le tiene muchísimo miedo al ruido de las turbinas. Y bueno, son pequeñas cositas que estamos también intentando acabar con ellas. Hablabas antes del miedo a no saber a lo que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo juegas tú ahí con los pacientes? ¿Hablas con ellos antes? ¿Le comunicas qué es lo que se le va a hacer? ¿Cuáles son después la repercusión que van a poder tener? ¿Dolor? Cuéntame un poquito. Es fundamental, porque casi que además de odontólogos nos consideramos psicólogos. O sea, el paciente hay que tener en cuenta que viene con miedo. No solo trae un dolor de muela, sino que viene con miedo. Entonces tú, si llegas, abres la boca, vamos. No, no. Hay que relajar al paciente. ¿Qué te ocurre? Tal. Bueno, esto, es por lo otro. ¿Cuánto tiempo llevas con esta molestia? ¿Qué ha pasado? Tus 5 minutos, 10 minutos, lo que sea necesario para cada paciente. Cuando ya lo ves relajadito, venga, pues vamos a ir empezando poquito a poco. No vas a empezar por la dolencia, a lo mejor más. No, pues vamos a empezar los tratamientos de menos molesto a más molesto, entre comillas, ¿no? Pero siempre una conversación con el paciente, una comunicación de tú a tú es fundamental. Que tenemos que invertir más tiempo en cada paciente es fundamental, fundamental. Raúl, siempre se dice que el buen dentista no es el que quita solo el dolor y la pieza, sino el que intenta mantenerla, ¿no? Yo soy anti-extracciones totalmente. Anti-extracciones, además desde que empecé en 2003, desde siempre lo digo, es una de mis frases, ¿no? Cliché. Sí que es verdad que hay veces que está destrozada, es imposible, y bueno, gracias a Dios hay métodos de reposición de piezas inmejorables. Ahora, mejor que el diente de cada uno y más barato, nada. Entonces, por eso es tan importante lo que decía anteriormente de tus revisiones anuales o semestrales, intentar conservarlo. Ahora, cuando pasa el tiempo, el paciente viene ya con un molar hiperfracturado, etcétera, y no hay más remedio, oye, pues gracias a Dios hay opciones para después retratamiento, claro. Failing. Oh, he don't love me, he don't love me, he don't love me, he don't love me, but
Raúl, la siguiente zona donde deberíamos de parar dentro de las distintas instalaciones que contiene esta clínica, ¿cuál sería? Bueno, pues esta es la zona de esterilización y también nos sirve como almacén, ¿vale? Por ley tenemos que tener, por supuesto, unos autoclaves con unas especificaciones especiales, ¿vale? Tenemos el motor de aspiración, el autoclave, todo. Perfectamente a la orden del día, ¿vale? Porque son muchos pacientes los que pasan al día y, por supuesto, cada instrumental va embolsado, va primero, se limpia con agua y jabón, después pasa a formaldehído y de ahí pasa al autoclave, o sea, esterilización 100% paciente por paciente. Estamos hablando que incluso aquí se hacen cirugías, ¿no? Qué sí, importante sí, sí. Esa seguridad que se le ofrezca al paciente de que todos los instrumentos están esterilizados y no va a haber ningún tipo de contagio. Por supuesto. Cirugía hacemos de todo tipo, pero o sea, en cirugía por descontado, pero es que aunque sea para una simple revisión, el espejo que no contacta con sangre, con nada, todo va a la cubeta de ultrasonido y una vez pasan las dos horas pasamos a autoclave, o sea, todo, cirugía ya ni qué decir tiene. Aparte de tener muchísimo material fungible que se usa de un solo uso, pasamos a contenedor y fuera. Y esta es la sala más temible por cada uno de los pacientes que pasarán por aquí, aunque es verdad que, como estabas diciendo, Raúl, van cambiando los conceptos, cada vez son más los que vienen a hacerse revisiones periódicas, pero sí que queríamos, pues, para que desaparezca un poco ese miedo, en la medida de lo posible, que nos contara, porque es importante que los pacientes se familiaricen con cada uno de los instrumentos, sobre todo para que desaparezca un poco ese miedo. Entonces cuéntanos un poco cómo es este box, este espacio en el que, bueno, tú tratas a tus pacientes. Bueno, pues nada, nuestra idea también era crear un gabinete principal muy amplio, parece también que, y muy luminoso, porque parece que no, pero los espacios muy cerrados al paciente también como que claustrofobia, ya con el miedo que llega encima. Entonces, luminosidad y amplitud principal, ¿vale? Cuando llega el paciente, bueno, directamente pasa al sillón dental. Bueno, antes de que llegue, importante, el historial del que nos hablabas, ¿no? Aquí ya sabes quién va a ser el que pase. Directamente, o sea, del servidor que está Loli allí metiendo datos, etcétera, automáticamente pasa acá. No tengo yo que salir para nada del gabinete. Veo aquí todos los datos del paciente, personales, de odontológicos, todo, y entonces yo estoy cabeza mirando al paciente, tengo cualquier duda, vengo a ordenador directamente. Veo que os manejáis un poco por colores, ¿no? Sí, ten en cuenta que hay 2 metros desde aquí, ya la vista empieza a fallar con 40 años, entonces los colores nos ayudan a saber qué tipo de tratamiento es el que le toca cada día, etcétera. Sí. Cuéntame, ¿el rojo qué significa? El rojo es tratamiento realizado ya, y lo verde lo que le falta por hacer. Uh-huh. Uh-huh. Vale, ahí tenemos ya un expediente abierto de la siguiente paciente que va a pasar. Como me comentabas, zona de trabajo. Sí, el paciente cuando llega automáticamente pasa a sillón dental, pero no para tratarse. Vamos a comentarle un poquito cómo sería el tratamiento que le vamos a realizar, lo que vamos a llevar a cabo, los materiales, el material lo ve, lo palpa, le enseño material rotatorio, que como os he comentado, a baja velocidad, bajo sonido, para que el paciente un poquito le quite los miedos que trae, ¿vale? Y ya una vez el paciente, pues, se le ve cómodo, pues ya empezamos con el tratamiento propiamente dicho. ¿Qué servicios ofrecías? ¿No los explicabas antes un poco de pasada? Cuéntanos un poco más ampliamente. Muy bien, pues mira, desde luego lo que más vemos últimamente son sobre todo personas mayores, ¿vale? Problemas de falta de piezas. Pero desde niños pequeñitos, desde sus primeros dientes, incluso niños sin dientes hemos atendido, ¿vale? Problemas de llaguitas, etcétera. Hacemos odontopediatría, pasamos ortodoncia ya en tanto en adolescentes como en adultos sin ningún tipo de problema. Que como os comenté, estamos ahora realizando el Invisalign, la ortodoncia invisible, que está muy de moda. Todo tipo de tratamiento conservador para evitar, como hemos dicho antes, extraer y perder piezas dentales. Y después todo tipo de cirugía, desde implantología
a temas más avanzados como elevación de senos maxilares. Todo lo hacemos aquí en clínica sin necesidad de acudir a un centro especializado de cirugía maxilofacial ni nada. Todo desde niños pequeñitos hasta abuelitos. Raúl, veo ahí que tenemos inclusive Panorés, porque en cuántas clínicas muchas veces no tienen este servicio, tienes que ir, por ejemplo, a Sevilla o a otro pueblo, hacerte el Panorés, venir hacia acá y después que te traen. Lo tenía clarísimo desde el primer momento, ¿eh? Hicimos con el arquitecto esta sala aparte, que aunque entra dentro del gabinete, está plomada, ¿vale?, para que los rayos no pasen a su través, y lo tenía clarísimo porque más desde Castilblanco yo sé que es muy complicado el tema de la logística, muévete ahora a Sevilla, hazte un Panorés, vente, la gente se enfría, lo deja. Tenía muy claro que el paciente que entrara sería para quedarse con todas las comodidades y no tener que salir a ningún sitio, y es un método diagnóstico imprescindible hoy en día en la clínica diaria. Raúl, hablamos el dolor de muelas, pero también hablamos del dolor económico, ¿no? ¿Qué precios tenemos? Pues mantengo precios desde el día que abrí, en 2010. Es más, ha habido algún que otro tratamiento que incluso los hemos bajado, ¿vale? Pero es que hoy en día, incluso manteniendo la calidad, por supuesto, del primer día, no puedes tampoco tirarte por lo alto. Hay mucha competencia para el paciente, entiendo que es muy bueno, pero siempre y cuando se mantengan unos cánones de garantía, ¿vale? Ahora hay muchas, sobre todo multiclínicas, que abaratan precios, pero a coste de implantes chinos, israelíes, que están ahora de moda. Ostras, yo con la salud no juego, y mantenemos garantía, y lo más importante, mantenemos precios año a año. E incluso ahora, lo que iba a comentar, tenemos enero y febrero unas promociones haciendo los 10 años que hacemos, del 10% en servicios de cirugía oral, como es la implantología. ¿Por qué? ¿Consideras que la clínica Raúl Nogales do Cabo ha sobrevivido a estos 10 años y esperemos que muchos más? Dios te oiga. La verdad, no solo hemos sobrevivido, sino que año a año incrementamos el número de pacientes, que eso dice bastante, sobre todo en la época de crisis, ¿no? Estamos súper contentos. Y, a ver, nosotros realmente, lo que te comentaba, ofrecemos una odontología fiable. Ahora que se ha escuchado tantísimas cosas de dentistas ficticios, de tratamientos un poco extraños, yo soy una persona que aquí me conocen desde pequeño, Loli igual, y somos sobre todo un trato de tú a tú con el paciente, que sea la misma cara la que ves todos los días, no es lo mismo de las multiclínicas que ves cada día una persona. Yo creo que la confianza en el dentista es fundamental y la gente se ve muy implicada con ello. Raúl, ¿algunos consejos para cuidar nuestra boca? A ver, la higiene fundamental, Hoy en día hay muchísimo azúcar en todos los productos. La gente siempre piensa, chuchería. Cualquier tipo de zumos, batidos que le damos a los niños, como el que... Yo no digo que no se lo demos, yo soy el primero que se lo da, yo tengo dos niños, pero vamos a después tener una conciencia, una rutina diaria de vamos a cepillarnos, que perdemos 2-3 minutos. Esa tontería salva después muchísimos dolores de muela, pérdida de piezas dentarias y tema económico, por supuesto. No es lo mismo venir cada X años, como he comentado, a un desembolso económico importante que una revisión anual únicamente, un empastito, un tal, bueno, que todo sea eso. Y no con cualquier instrumento, ¿no? Porque muchas veces, bueno, venga, vamos a cepillarnos los dientes, pero no lo hacemos como deberíamos. Ya no es el instrumento o la pasta en sí, la gente dice, Raúl, ¿qué pasta uso? ¿Qué tipo de cepillo? Es el cómo lo hacemos, más que el con qué lo hacemos o el cuántas veces lo hacemos, es la calidad del cepillado. Yo siempre lo digo, yo pierdo mucho tiempo en eso con el paciente. Yo, si pusiera 10 pacientes aquí y les digo cepillar los dientes, seguro que no hay más de 2-3 que lo hagan correctamente. No es fácil. Es que llevo 40 años cepillándome, vale, pero no lo estás haciendo correctamente. Esas pequeñas pautas que lo hacemos aquí con todo el primer paciente que llega, parece que no, pero cuando llevas ya unos años se nota muchísima mejoría. Entonces ya no es la marca, ya no es el cómo lo hacemos, sobre todo. Raúl, ¿qué le dirías a tus pacientes y los que aún no están convencidos de venir? Pues nada, a mis pacientes, sobre todo, que muchísimas gracias por vuestra confianza desde el primer día. Y bueno, a los que todavía no nos conocéis, pues invitamos a que por lo menos conozcáis la clínica, nos conozcáis a nosotros. Cualquier duda, cualquier cosita, pues aquí estamos para resolverosla sin ningún tipo de compromiso.
Pues Raúl, que no nos veamos solo en 2020, sino que en 2030 vengamos a celebrar los 20 años, ese 20 aniversario, y que no sean 2.390, sino que haya aumentado considerablemente, por lo menos, al número de habitantes que hay en Castilblanco. Perfecto, pues que lo veamos todos. Muchísimas gracias. Igualmente a vosotros. Summer was tripping off me before I even knew her name. La la la, it feel like oh la la la, yeah. No, sapphire moonlight, we danced for hours in the sun, tequila sunrise. Her body feel right in my hands. La la la, it feel like oh la la la, yeah. I love it when you call me. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is true, it's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is true, la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Just some things that never change. You say we just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause I know it's been a long time coming, don't you let me fall.